UGT escuchamos a los responsables del sector transportes en Andalucía y cómo este año ha afectado a las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras. ¿Te has dado cuenta de cómo nos ha cambiado el concepto de limpieza desde la pandemia? Lo hablamos con empresarios y emprendedores del sector. DigitBrain es una convocatoria de ayudas para gemelos digitales. Te contamos cómo solicitarla. ¿Eres empresario, emprendedor, autónomo o nómada digital? Pues te vamos a mostrar una cadena de centros de negocios flexibles que se adaptan a las necesidades de los usuarios. Hace unos meses, todo se paralizó. El sector transportes engloba al sector viajeros, mercancías, VTC, autoridad portuaria, zona azul. Con UGT empezamos con el de viajeros, un sector donde las empresas son licitadas a través de concurso público. Las líneas de autobús presentan una problemática muy concreta para las plantillas. Llevan a cabo el desarrollo de actividad con el autobús por barriadas muy conflictivas, los cuales los conductores sufren diariamente agresiones verbales, físicas, y nosotros venimos reivindicando la figura de agente de carácter de autoridad, que inclusive lo hemos puesto en conocimiento de la Dirección General de Movilidad, hemos tenido reuniones con Movilidad, y a nosotros la mesa negociadora, que queremos abrirla para defender y darle solución, a ver si el Gobierno Central podemos encajarlo para sacar una defensa justa ante todos los trabajadores, y lo que queremos realmente es que estos trabajadores y trabajadoras no sufran al final el resultado de verse en la calle desamparados. Otro colectivo, el de los auxiliares de servicio, arrojado del convenio de seguridad en 1992, es para el sindicato la exigencia de un convenio sectorial que los proteja y equilibre al resto de subsectores. La mayoría de las empresas pues no tienen convenio, entonces no aplican ningún convenio, simplemente que aplican lo que a ellos les parece. No tienen convenio, no tienen convenio, pues no están regulados. Nosotros lo que queremos es un convenio sectorial, para estos compañeros, sobre todo para que ellos tengan seguro su puesto de trabajo, porque hasta ahora tenemos muchísimos trabajadores, los tenemos ahora mismo en los aeropuertos, que la mayoría de los trabajadores pues están en la cola del paro. En mercancías y viajeros, en condiciones generales, tienen su convenio de aplicación y demás. El sector, si hacen transportes discrecionales o hacen transporte de mercancías, están regulados por un sistema técnico regulado por la jornada de trabajo, siendo llamado un tacógrafo digital o analógico. Pero bueno, si ya esto le reconducimos al sector de la VTC, vehículo de transporte con conductor, ellos carecen de convenio. El sindicato calcula que el 15% de los trabajadores y trabajadoras del sector transportes en Andalucía acuden a diario a su puesto de trabajo sin que un convenio colectivo atienda y proteja sus condiciones laborales. Respondemos a una llamada del móvil, de la APP, y entonces recogemos al cliente, ¿no? Nuestro horario de trabajo es de 11 horas mínimo, ¿vale? De 11 horas a 15 suele ser lo normal. No tenemos derecho a festivo, todos los festivos los trabajamos y no se nos paga ninguno. Las horas extras que echamos, que son bastantes, tampoco se nos paga. En el aeropuerto tenemos que pagar las tasas de aeropuerto y se nos paga a lo mejor a los dos meses. Tenemos que estar detrás de eso. No tenemos mampara en los vehículos. Y así es la situación que a diario viven los trabajadores del sector de transportes de viajeros. Uber es una plataforma en la que se apoyan alrededor de 20 empresas de VTC solo en la provincia de Sevilla. Un dato, hay 14 festivos al año y sin excepción los trabajan todos. De los festivos para nosotros es un problema porque, hombre, 14 festivos en el año y que no podamos disfrutar ninguno, los tenemos que trabajar, está bien, los trabajamos, pero no tiene que compensar o pagarnos y ni una cosa ni otra, ¿no? Tenemos constancia de nuestros problemas tanto de jornada como de descanso diario, como de los festivos, eso es común, ¿vale? Y claro, y el número de horas pues también es común en todas las empresas. Y en los puertos, con más de 40.000 toneladas al año, la actividad no repercute en una mejor consideración de otro colectivo afectado también por un marco laboral deficiente para el sindicato UGT. En situaciones conflictivas, que es muy diaria, pues evidentemente, pues contra el narcotráfico,
el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas, el tráfico de tabaco, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado le piden apoyo en los puertos cuando ellos ni siquiera tienen ni portan un chaleco antibalas, ni un arma reglamentaria, ni tienen ningún tipo de protección individual ni colectiva, coches habilitados ni nada. Nosotros estamos diciendo que queremos un convenio sectorial que regule todo, que regule tanto las empresas pequeñitas como las grandes, y que no haga una competencia, porque hasta ahora mismo lo que se están haciendo es una competencia totalmente desleal entre una empresa y otra, y el único perjudicado son los trabajadores. Las estimaciones del sindicato cuantifican en 80.000 a los trabajadores que dependen del sector de viajeros. Hablar de cifras en otros subsectores de transportes resulta difícil para estos responsables sindicales, cuando no existe marco normativo, norma laboral, que los acoja y cuantifique. En Posadas, Córdoba, se necesita incorporar un barrendero. El contrato es temporal de 90 días y la jornada completa. La fecha de incorporación es el 5 de mayo. Si estás interesado, pregunta por la referencia 12581 en la web del Servicio Andaluz de Empleo. Se oferta un puesto de interinidad para trabajar como arquitecto en Sevilla. El contrato es temporal de 6 meses y la jornada completa. Es imprescindible la formación correspondiente. Apunta al código de referencia 12568. Oferta pública de limpiador-limpiadora para trabajar en Granada. El contrato es de relevo a media jornada durante 3 años. Se pide la titulación correspondiente o experiencia de 3 meses demostrables con contratos. Consulta la referencia 12460 en la web del Servicio Andaluz de Empleo. En Cantoria, Almería, se ofrece un empleo de técnico en control de calidad de industria pesada. El contrato es indefinido y la jornada completa. Se pide la formación reglada correspondiente, el título de inglés B2 y el paquete Office. La referencia es 12295. Oferta pública para trabajar como psicólogo en Almería. El contrato es temporal y la jornada completa. Es imprescindible tener la licenciatura en esta especialidad. Para más información, consulta el código 12529 en la web del Servicio Andaluz de Empleo. ¿Qué debes hacer si tienes discriminación laboral en tu empresa? Si sientes que tienes una discriminación salarial por el mismo tipo de trabajo, debes de acudir a tus representantes legales en la empresa o a tu sección sindical de UGT. Debes de solicitar el registro salarial, donde encontrarás todas las profesiones que están englobadas dentro de tu empresa, todas las categorías profesionales desagregadas por sexo, y ahí encontrarás qué es lo que cobran todas las personas. Si existe dicha discriminación salarial, debes de acudir a la Inspección de Trabajo a denunciar esta situación, porque a igual trabajo, igual salario. Estamos en la Sierra Sur de Sevilla, en Martín de la Jara, un pueblo agrícola y ganadero en el que viven unos 2.800 habitantes que disfrutan de sus calles y plazas, eso sí, bien limpias. Y eso se debe en gran parte al trabajo de limpieza y desinfección llevado a cabo por este emprendedor, Pedro José Aguilar. Selimac es una empresa dedicada al servicio y venta de maquinaria y productos de limpieza. Somos una empresa relativamente joven, ya que nacimos poco antes de la pandemia, ¿no? Medio año antes. Entonces, nacimos con el objetivo de ofrecer servicio y venta de calidad a nuestros clientes, siempre aportando de una manera cercana una propuesta a nuestros clientes en la cual satisfaga las necesidades de nuestros clientes, en este caso la limpieza. Tanto en maquinaria, asesoramos a nuestros clientes de una manera cercana, junto con nuestros ingenieros de fábrica, y en los productos asesoramos a nuestros clientes con un técnico de laboratorio, en el cual tenemos un laboratorio ubicado en Málaga,
ofreciendo siempre a nuestros clientes, como ya digo, pues un servicio de calidad, de garantía y de asesoramiento. La apuesta de su negocio, como nos explica Pedro, se basa en máquinas y productos de calidad, como el desinfectante de superficie, que se puede aplicar tanto en el uso común de vivienda como en edificios públicos, sanitarios, hospitales, centros de salud y residencias. En cuanto a la maquinaria, apuestan por la innovación con máquinas de vapor, nebulizadores y con generadores de ozono, tan demandados en estos tiempos de COVID. Creemos que es una empresa que al final nos está dando un buen servicio a nuestro municipio y a partir del COVID pues ha hecho de la limpieza una oportunidad de negocio. Una oportunidad de negocio donde no solamente hablamos de lo que es la limpieza en sí, sino también de la desinfección, ¿no? De la desinfección de las calles, de las plazas, pero también de los edificios municipales. De los edificios municipales, pero sobre todo en el ámbito de la salud y de la educación, donde Martín de las Heras ha sido pionero en muchos casos, poniendo, digamos, algunas maquinarias, como son la máquina de ozono. Una limpieza y desinfección fundamental en los pueblos como este de Martín de la Jara, sobre todo con la llegada del verano, por ejemplo, en los contenedores. Y por eso esta hidrolimpiadora autónoma elimina todos los restos de basura y olores, mientras que el plato lavapavimentos arranca literalmente la suciedad del suelo. Todo ello con productos sostenibles con el medio ambiente, que no son perjudiciales para la salud y que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Y de la limpieza de los pueblos de Andalucía pasamos a comprobar cómo el COVID ha cambiado estas labores de limpieza, añadiendo, por supuesto, la desinfección en edificios, oficinas y en comunidades de las ciudades. Hasta 3 y 4 oficinas como esta y 5 o 6 comunidades es el trabajo diario de limpieza al que se enfrenta Merchi. Nos cuenta que ha cambiado muchísimo la mentalidad y la forma de limpiar por los productos que ahora son también desinfectantes y porque tienen que hacerlo varias veces en los mismos edificios y comunidades por el trasiego de personas y para evitar contagios por COVID. Ha cambiado porque hay que desinfectar más los ascensores, los botones, las pasamanos, los buzones, lo que los porterillos también, porque tocan y claro, también van llegando la gente para echar las propagandas y van tocándolo todo. Entonces hay que limpiar mucho más y desinfectar. Es mucho más trabajo porque tienes que estirarte más. Tienes que estirarte más porque tienes que verá la desinfección más profunda que antes, no lo mismo que barre limpia, dale con el bactericida, desinfecta, no es lo mismo que antes, entonces tienes que aligerar más el ritmo porque tienes que ir de un sitio a otro. La empresa nace gracias a María Concepción López Piña, que es la que da el paso. Ella estuvo trabajando en una empresa y vio que ese trabajo necesitaba de unas necesidades de especialidad y se sacó su título de limpiadora, tiene su carné profesional de limpiadora. Entonces, a partir de ahí, decidió montar eso, una empresa para cubrir las necesidades que faltaban en una década atrás, donde las limpiadoras, pues bueno, todavía podemos ver algunas que van vestidas con ropa de calle. Y era una figura, por así decirlo, que no tenía nombre ni tenía rostro, simplemente era la limpiadora. Entonces, ella dio ese salto e intentamos llevar eso a la práctica, el naturalizar. Ponemos rostro y nombre, Merchi, a esta trabajadora de la limpieza. Algo tan simple pero tan importante para esta empresa integral que ofrece todo tipo de servicios a empresas y particulares. Conserjes, limpiadores, auxiliares de servicio, jardinería. Una plantilla de 25 personas, en su mayoría mujeres, que no han parado de trabajar en plena pandemia. Hemos sufrido el día a día de nadie en la calle y nosotros sí trabajando. Eso sí ha sido duro. Y lo digo sobre todo por las operarias de limpieza. Ha sido duro porque ellas al principio, con el desconocimiento, como todos, se han encontrado en situaciones de calles vacías, pero ellas sí limpiando los portales. Entonces, sí que ha sido un cambio drástico y ha sido muy duro.
una situación que ha llevado a empresas como estas, que pertenecen a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla, a unirse ante la adversidad para que la limpieza y la desinfección ante la pandemia llegara a todos los rincones de pueblos y ciudades. Oferta formativa en Córdoba presencial de 240 horas para aprender inglés nivel B2. Son 15 plazas para personas en desempleo. Se hará prueba de nivel para el acceso. Interesados, llamar al teléfono 957-478974 o escribir al correo administracion.cr@accionlaboral.com. Curso de mañana en Montilla, Córdoba, para gestión administrativa. Son 880 horas presenciales con acceso al certificado de profesionalidad. Los solicitantes deben tener en cuenta que las plazas son limitadas y que deben solicitarlas en el teléfono de pantalla. Curso organizado por la Junta de Andalucía en Linares, Jaén. Es presencial de 450 horas para personas en desempleo. Se impartirá en horario de mañana en el Centro de FPE de Linares. Más información en el teléfono 953-609-392. En Estepa, Sevilla, se organiza formación a través de la Junta de Andalucía para atender a las personas en el domicilio, nivel 2. Son 600 horas de formación presencial. Conduce a certificado de profesionalidad. La historia de Enrique es una historia de emprendimiento. Desde los 19 años que termina sus estudios audiovisuales, se traslada de Sevilla a Madrid para trabajar en una gran empresa de producción de eventos. Allí adquirió la mejor de las experiencias para cumplir su sueño y poder montar su propia empresa de eventos en su tierra. 8 años cumple su negocio, que cuenta con una plantilla de 5 personas que crece o disminuye en función de las actividades. Se han adaptado a la pandemia con servicios online y eventos híbridos y virtuales, pero poco a poco vuelven a los presenciales. Ferson surge porque cogemos un poco lo mejor de las empresas de eventos por las que yo también he estado pasando y hacemos una mezcla, digamos, para todo lo mejor, y eliminando esas cosas que un poco pues ya se quedan un poco anticuadas. Y gracias a eso, desde Sevilla nos conseguimos posicionar en el sector de la producción de eventos a nivel nacional e internacional. Efferson, como nombre, como marca, suena muy, muy chulo, porque hay gente que incluso cree que es una marca de fuera, que suena un poquito a nombre extranjero, pero es tan sencillo como que Efferson es Enrique Fernández, de Effer, y Son es el eslogan, que es siempre on. Nosotros hacemos eventos de todos los tamaños y casi para todos los sectores. Es verdad que hemos hecho eventos para 40 personas en un formato muy reducido, pero con grandes medios, y hemos hecho eventos para 15, 20 mil personas a nivel festivales y a nivel conciertos. Todo eso gracias a que contamos con la experiencia en el equipo con gente de más de 30 años en el sector de los eventos. Y hacemos eso desde el sector corporativo, simposios, congresos, reuniones de incentivo, lanzamientos de productos y, bueno, la parte más festiva, por así decirlo, conciertos, festivales y exposiciones. Yo creo que nuestra principal diferencia, que forma parte del eslogan de la empresa, es siempre on, ¿no? Siempre on porque nosotros tenemos esa filosofía de estar siempre a disposición del cliente y además estamos en los momentos más duros. La
La convocatoria DigitBrain, con ayudas de hasta 100.000 euros para desarrollar experimentos industriales de gemelo digital, acaba de abrirse hasta el 30 de junio. La web del proyecto incluye detalladas las ayudas dirigidas a pymes, empresas de mediana capitalización y proveedores de tecnología del sector fabricación. El proyecto europeo apoya con esta iniciativa la implementación de 7 nuevos casos de uso industrial innovadores en el sector de la fabricación. Es importante saber que está dirigida a usuarios finales, proveedores de tecnología, centros de investigación, proveedores de computación de altas prestaciones y hubs de innovación digital. El objetivo de los experimentos es implementar casos de usos concretos basados en la tecnología de gemelos digitales, que consiste en una réplica virtual de los productos, servicios y procesos para optimizar su gestión. Los proyectos pueden cubrir todos los segmentos del sector de fabricación, como son fabricación discreta, producción continua o construcción. Llegamos a este centro de negocios situado en La Cartuja, en Sevilla. Tras las medidas anti-COVID, las responsables nos explican que se trata de un espacio de más de 7.000 metros distribuidos en 5 plantas, compuesto por espacios de trabajo flexibles, acondicionados según los deseos y las necesidades de sus usuarios y dotado con innovaciones tecnológicas y servicios adicionales pensados para facilitar las tareas productivas de las empresas y profesionales alojados en el centro. Inoffice es una cadena de centros de negocios que comenzó en el año 2011. Lo que hacemos es dar servicio de oficinas, salas de reunión, salas de formación. En definitiva, buscamos un espacio para las empresas y les incluimos todos los servicios. De esta forma, el cliente lo único que tiene que hacer es preocuparse por su empresa y con nosotros ahorran costes, reducen preocupaciones. Para que la gente entienda un poco a qué nos dedicamos, decimos que Inoffice es un hotel para empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que el cliente únicamente pagaría una cuota en la que tiene incluidos todos los servicios, desde el mobiliario hasta el servicio de internet, todo tipo de impuestos, la luz y cualquier requisito que necesite para que su oficina funcione perfectamente. Un hotel para empresas, grandes y pequeñas, emprendedores, autónomos, que cuentan con servicios como un auditorio con capacidad para 150 personas, oficinas, despachos, salas de reuniones, de formación, cafetería, incluso tiene una zona fitness para los clientes que quieran entrenar entre reunión y reunión. Un centro de negocios adaptado a estos tiempos que ofrece todo tipo de servicios flexibles a cada cliente, como en el caso de esta pequeña empresa dedicada al sector limpieza, ahora especializada también en desinfección. Limpialia Servicios Reunidos es una empresa de servicios en general, de limpieza y mantenimiento. Nos encargamos de lo que es la limpieza de comunidades, oficinas, empresas, incluso casas particulares y servicios domésticos. Nosotros empezamos hace ya como 15 años en un local comercial y claro, había muchos gastos, no solo del alquiler, la luz, el agua, la comunidad. Entonces, poco a poco hemos ido creciendo, necesitamos instalaciones más grandes también y el encontrar Inoffice con los centros de trabajo que ofrece realmente ha sido un respiro porque nos hemos ahorrado todos esos gastos. Entonces, todo se ha simplificado en una única cuota mensual, que es el alquiler, por así decirlo, y todos los servicios vienen incluidos. Entonces, para nosotros nos ha dejado respirar tranquilos y dedicarnos simplemente a trabajar. 4 compañeras en la oficina que se dirigen a la cafetería exterior del centro de negocios, más los 30 que componen la plantilla, a la que incorporan a personas en riesgo de exclusión social debido a su colaboración con empresas y fundaciones que llevan programas de empleo. Y de una pequeña pasamos a una gran empresa líder en servicios de inspección, asistencia técnica y control de calidad, con más de 23.000 personas en plantilla a nivel internacional, 400 en Andalucía y 150 aquí, en la oficina de este centro de negocios. Llevamos aquí 3 años en este edificio, ya solo el entorno que estamos en Cartuja y un entorno profesional y tecnológico nos ayuda bastante en nuestro posicionamiento.
Pero además Innofit nos ofrece mucha versatilidad, ¿no? Mucha pues nuestra evolución, consecución de nuevos proyectos, vamos necesitando espacios de diferentes, con diferentes necesidades, pues desde una sala de verificación de contadores, un almacén de equipos de control ambiental que hemos ido aumentando, y siempre tenemos el apoyo de que, bueno, Innofit nos ayuda a conseguir, digamos, flexibilizar nuestro espacio, ¿no? Aparte que nos ofrece un servicio integral. Y del centro de negocios Innofit de Cartuja nos venimos hasta el de Torre del Oro. Actualmente, más de 150 clientes entre pymes, nómadas digitales, multinacionales y emprendedores cuentan con los servicios de los 9 centros repartidos por toda la ciudad. Cada uno de los 9 centros de negocios tiene su tipología de cliente, determinada principalmente por la ubicación. Mientras que en el de Cartuja son entidades más tecnológicas, este centro de la Torre del Oro, inaugurado en plena pandemia, está más solicitado por empresas pequeñas o emprendedores que están empezando y prefieren compartir espacios de coworking. Además, la entrada es 24/7 para que los usuarios puedan disfrutar de servicios como la oficina virtual. El servicio de oficina virtual lo que hace es que el cliente no está físicamente en las oficinas, no tiene un espacio físico, pero tiene su empresa domiciliada en nuestros centros de negocios. Y nosotros nos encargamos de recoger su correspondencia y atender sus llamadas. Actualmente en Innofit estamos recibiendo mucha demanda también de nómadas digitales y de puestos coworking compartidos, porque la gente está un poco cansada del teletrabajo y consideramos además que es necesario para muchos trabajadores que salgan de su casa, que tengan una rutina y que puedan acudir a un centro de trabajo. Centros de trabajo acondicionados a los nuevos tiempos que se adaptan a las necesidades de cada cliente para que puedan ahorrar costes, reducir preocupaciones y ganar tiempo. Esto ha sido todo en el programa de esta semana. Hay nuevos temas para la próxima en los que estamos trabajando ya. Si no quieren perderlos, pueden seguirnos en redes sociales e internet. Les esperamos aquí la semana que viene. Gracias por acompañarnos.